bueno cortar la madera. Para nuestro proyecto de estática hemos recreado un ejercicio que hemos encontrado en la práctica. Este consta de una cuerda y dos pesos. Los pesos son 100 gramos. Los clavos que hemos pesado son 100 gramos, o sea, 0,1 kilogramo. Y acá hay un ángulo de 53 grados y acá hay un ángulo de 53 grados. Ahora mi compañero de Circo Común les explicará el ejercicio teórico mientras lo pisamos. Ahora pasamos al problema de nuestra maqueta. Vamos a hallar las tensiones, la tensión T1 y la tensión T2. Tenemos este problema que tenemos el ángulo de superficie acá y el ángulo de presión. Los dos pesos tenemos 0,1 kg y 0,1 kg. Y la gravedad nos dicen que es 10. Para hacer el problema, primero lo descomponemos en senos y cosenos. Al ángulo de 53 lo hemos descompuesto así como ven, acá y acá. El ángulo de acá sería 53 y la tensión es acá. Entonces, como este lado de acá sería la hipotenusa por el coseno de 53, sería T2 por coseno de 53 y el acá T2 por coseno de 53. Pasamos al ángulo de 60, haremos lo mismo, sería este lado, sería T1 por coseno de 53. Ahora sí mismo le voy a explicar el procedimiento. Bueno, primero vamos a trabajar con la primera condición, que es que la suma de las fuerzas es igual a cero. O sea, la suma de las fuerzas en el eje X va a ser igual a cero y la suma de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero. Entonces, primero vamos a convertir estas masas, que 0,1 kilogramos va a ser igual a 1 newton, debido a que el peso es igual a la masa por gravedad. En los dos casos, como son la misma masa, van a ser 1 newton. Entonces, vamos a aplicarlo. Entonces T2 coseno de 53 menos el peso, que es 1, va a ser igual a 0. Entonces cuando lo resolvemos, nos vaya que el T2 es igual a 1,66. Lo mismo vamos a hacer acá. El T1 coseno de 36 lo vamos a restar con 1 newton y al resolverlo nos va a salir que el T1 va a ser igual a 2 newtons. Gracias. Soy yo, Anonymous.